Es un panorama muy distinto al de hace unos años. En los mercados venezolanos hay más productos y destaca la variedad de marcas extranjeras. ¿De dónde viene esa pasta? Tengo ahí que dice hecha en México, hay una que es de Canadá, hay otra que es de Brasil. ¿Prefieres comprar el nacional que el importado? El nacional que el importado si sea más caro. La avalancha de importaciones trae un nuevo problema, desconfianza sobre la calidad. ¿Cómo se están vendiendo los productos importados? ¿Se venden? Se vende porque son más económicos, pero en realidad los productos no son buenos. Cuando dice Made en Turquía o Made, uno dice, no, me abstengo de comprarlo, no lo compro. Uno le compra al que viene y le ofrece, mira. Las preocupaciones aumentaron tras la reciente advertencia de Colgate y del Instituto Nacional de Higiene de Venezuela sobre la importación de cremas dentales falsificadas fabricadas en China, México y Tailandia. El gobierno aseguró haber identificado los lotes en cuestión y ordenó suspender su distribución, pero el problema no es nuevo. No resulta complejo conseguir productos de imitación de marcas internacionales aquí en Caracas. Fíjense que en este tipo de mercados que están destinados a la economía informal, nos conseguimos con María del Pilar. Ella tiene un puesto en el que vende algunos productos de higiene y reconoce que algunos son de imitación. María, por ejemplo, ¿qué tienes aquí en tus manos? Aquí tengo toallas sanitarias, Always. ¿Sí? Es decir, está escrito, intenta decir Always, imitando la marca original, pero está escrito incluso completamente en español. También tienes una pasta dental que está en un idioma diferente. Es correcto. ¿Tú reconoces que esta es una imitación? Esta es una imitación, yo dijera que es china. ¿Cómo haces para protegerte de vender este tipo de productos? Le soy honesta a los clientes, porque yo cuando he adquirido la venezolana, yo les pongo a veces ejemplo a ellos, yo les digo, no es igual la venezolana, prueben la calidad, le doy un poquito a esta. ¿Y esta dónde? Es más costosa que esta también. La sola honestidad de un vendedor no es suficiente para quienes se dedican a defender los derechos del consumidor. El núcleo del asunto estaría en el control de calidad de las importaciones. Todo esto en Venezuela ha quedado en un segundo plano porque pasamos de un periodo de escasez muy marcado a un periodo donde hay aparición de los productos, pero no sabemos su origen, no sabemos por qué canales vino, la formalización de ese producto y mucho menos la supervisión. Si no se consigue otro y tienen que optar por eso, pues no les queda más nada. La situación es compleja para los más afectados por el colapso de la economía. Tener la opción de escoger al momento de comprar sigue siendo un privilegio apartado de las mayorías. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas.